Y bueno, siguiente tenemos, por supuesto, a nuestro increíble Corona, que fue de hecho la primera persona en Latinoamérica que tomó este primer paso, que llevó a Latinoamérica con el resto del mundo. Estamos sumamente emocionados por escuchar de parte de este caballero algo que deben de saber de él, es que él vive y él lidera con el corazón. Él es sumamente humilde. Él tiene hambre, tiene apetito de éxito. Y realmente antes de conocernos, él nos dijo, ¿sabes? Él ni siquiera hablaba inglés y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a aprender inglés porque yo necesito hablar con los dueños. No sé cómo comunicarme, no tengo idea, pero ¿sabes algo? Voy a hacer lo que sea necesario para poder aprender esto y poder comunicarme. Y realmente ahora eso requiere perseverancia, eso requiere trabajo duro, eso requiere dedicación. Y estoy sumamente emocionada por ti, para que aprendan, por ustedes, para que aprendan de él. Porque lo hace muy bien, él es excelente, realmente es asombroso. Así que bueno, sencillamente quiero que ustedes, por supuesto, le den un gran aplauso de bienvenida a nuestro asombroso Corona, a nuestro Corona de Perú, el señor Cristian Núñez. Pero primero el video. Hello, hello, hello familia, ¿cómo estamos? Por favor, pónganme el número 7 en el chat, el número 7 para toda la gente que está encendida por este mega evento, este Super Saturday. Thank you very much, mentors. I just wanna say you, thank you, because you don't teach me just MLM, you know? Mentores, no solamente me enseñaron MLM, no solamente me enseñaron esa mentalidad de tener, por supuesto, esta mentalidad correcta. Me enseñaron también inglés. También me enseñaron inglés porque he estado aprendiendo inglés y, por supuesto, he tenido muchos problemas para hablar y tuvieron esta visión de poder guiarme y darme, por supuesto, esta oportunidad de construir este increíble equipo. Brutal, por favor. Quiero que antes de arrancar, familia, hay una cosa que ayer conversaba nuestro mentor, Mr. Nat y Miss Chanida, en la llamada, antes de ayer, en la tremenda llamada que hicimos. Y fue, siempre sé agradecido, siempre sé agradecido. Y yo te voy a decir una cosa, campeón, campeona, líder, te voy a decir una cosa. Aquí uno tiene que ser grato con las personas que iniciaron esta vaina. Porque honestamente, Mr. Nat y Miss Chanida literalmente ya no tendrían que hacer esta vaina. Están forrados en billete. O sea, ellos podrían estar con sus 9 nietos en Italia, en París, en Perú comiendo ceviche, qué sé yo. Pero están haciendo este negocio para nosotros. Así que quiero por favor que le pongan un gran gracias a los dueños, gracias a Mr. Nat, gracias a Miss Chanida, gracias a nuestros mentores Chad y Natida, gracias a Sofía por no dormir y hacernos la mejor plataforma y tener el mejor background, el mejor detrás de cámaras, y a Dave Phelps, que es el ángel. Yo ya lo bauticé como el ángel de esta compañía, al señor Dave Phelps. Y antes, obviamente, quiero reconocer a todos nuestros speakers, a Paula, quiero reconocer a nuestro gran Corona, Daniel López, mi gran amigo, mi gran hermano, tremendo speech, gracias por ese speech. A mi patrocinador, al señor Jet Buenaluz, a quien amo con todo el corazón, es un mentor también, gracias Jet por todo lo que estás haciendo. Y a Pablo, hace un rato yo me mensajeaba con Pablito y yo le decía: Pablo, hermano, tú eras para esta compañía, yo lo sabía, yo tengo un poder de atracción muy bueno, así que Pablito, lo que estás empezando es brutal, gracias por lo que estás haciendo, líder, y quiero reconocer
a todos los speakers que han estado aquí, porque estoy 100% claro, estoy 100% claro que ellos nos han labrado un camino. Ellos han tenido que colocar su tiempo y su esfuerzo para que esta compañía sea una realidad. Familia, no tenemos recién 2 años, 2 años. Y por favor, ¿quién siente que esta compañía es brutal? Póngame en el chat la palabra brutal, el que ha cobrado billete con ByDesign. Póngame la palabra brutal, el que se ha ido de viaje a México completamente pagado gracias a unirte a esta compañía. Simple y sencillamente, la oportunidad que tenemos aquí es brutal. Y yo les voy a compartir en los próximos 7, 6 minutos que me quedan, de manera muy sencilla, dos tips que literalmente te van a llevar a corona. Dos tips que te van a llevar a corona. Es más, el primer tip es un tip que yo lo aprendí de nuestra mentora Miss Chanida. Y el segundo tip es un tip que va a ser sencillo tu negocio. Sencillo tu negocio y que va a hacer que tu negocio sea rápido y puedas producir mucho dinero. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es más, voy a cambiar la cámara acá para que me puedan ver, estoy un poco más tecnológico, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que chat cuando sabe que se viene algo grande, papi, cuando sabe que se viene algo grande, hace así. ¿A quién ha visto a chat hacer así? ¿Quién ha visto a chat hacer así? Por favor, quiero que todos hagan así hasta que las manos estén calientes. ¿Cómo se sentirían ustedes con $1,000,000 cada quincena? ¿Cómo se sentirían? Pablo, quiero verte. Dani, quiero verte así, haciendo así, calorcito en la mano. Porque lo que se viene, familia, es brutal. Esta vaina recién está empezando. Bueno, familia, rápidamente quiero contarles dos cosas, y voy aquí con el trainer. Dos cosas muy sencillas, aquí está. Ok, dos tips que te van a servir para construir fuerte y para construir sostenible. Todo networker siempre sueña con construir fuerte, rápido y sostenible. 8 años de experiencia en el network marketing. Yo les voy a decir una cosa. Definitivamente, este consejo me cambió la vida. All you can do is all you can do, but all you can do is enough. Yo les voy a contar algo. Apenas arrancábamos con ByDesign en Latinoamérica. Yo sabía que iba. Yo le dije a mi Chanel, yo este año voy a hacer el corona. Yo te estoy hablando que esta conversación fue el 20-tantos de diciembre del 2019. Y yo le dije, mi Chanida, le voy a decir una cosa. ¿Cómo hago para no estresarme en el proceso? Porque yo le voy a meter con todo esta vaina. Con todo es con todo. Y ojo que no teníamos nada en español, ¿no? Entonces, yo le dije, yo voy a estresarme en el camino. ¿Qué tengo que hacer? Y mi Chanida me dijo, ¿estresarte? Pero me lo dijo así como ¿estresarte? O sea, esa vaina en mi vocabulario no existe. Yo nunca me estreso, me dijo. Yo solamente hago todo lo que tengo que hacer y lo que no puedo lo hago mañana. Pero me pareció tan sencillo su speech que yo dije, ¿cómo así? O sea, y se fue, o sea, y me dejó. Entonces, ¿qué sucede? Hace unos días he estado allá en Los Ángeles con unos líderes increíbles que también están conectados. Todavía no puedo decir nada sobre ellos, pero lo que se viene es brutal ahí también. Vamos a lanzar unos equipos impresionantes en la próxima quincena. 3 equipos grandes, familia. Estamos muy bendecidos porque están llegando equipos gigantescos a nuestras organizaciones. Me siento muy feliz y agradecido por eso. Pero conversábamos en la mesa con Miss Chanida y precisamente uno de los líderes le preguntó y le dijo, Miss Chanida, ojo, un año más tarde, ¿qué consejo nos da para hacernos millonarios y para hacernos 7 cifras en esta industria? Y ella le dijo lo mismo, solamente que con otras palabras. Y le dijo, all you can do is all you can do. Y all you can do is enough. Vean esto. A ver, ¿dónde está? Este libro. Miss Chanida nos recomendó este libro. Yo lo pedí por Amazon. Me llegó ya mismo. Y miren lo que Miss Chanida me dice. Ya tenemos el mismo coach. Me dice, yo lo pedí. O sea, Miss Chanida me dice, haz A, yo hago A más. Punto. O sea, lo que ella me dice, yo lo hago.
Ya me pedí el libro, me llegó ayer, hoy empiezo a leerlo, pero te voy a dar el resumen de esta vaina. El resumen de este gran tip es, escúchame una cosa, haz todo lo que puedas hoy y literalmente funciona, no lo dejes para mañana. Tienes una firma hoy. Tienes una llamada ahora, llama ahora, termina esta llamada y no te vayas a descansar, hazlo ahora, no mañana, ahora. Hoy no puedes irte a dormir si es que no hiciste esto, ponte metas, no sé, hablar con 5 personas, hablar con 10, qué sé yo, pero ponte metas y que puedas realizar todos los días. Porque yo entendí una cosa, el con gran consejo de Miss Chanida es dar lo mejor hoy y lo que no puedes, hazlo mañana. Puede sonar muy sencillo, pero ¿saben qué? La mayoría de las personas, familia, esto es una realidad, la mayoría de las personas siempre deja las cosas para mañana, siempre. Hoy, este tablero de presidentes y de coronas que tenemos aquí, yo te digo una característica. Es más, yo no los conozco a todos todavía, ¿eh? Pero te aseguro una característica común que tenemos entre todos los presidentes y coronas que están viendo en este momento. Te aseguro que estos manes lo que hacen es meterle fuego hoy y mañana también. Y no postergan. Y Paula nos lo dijo. Uno tiene que ser consistente. Paula nos lo dijo. Me encantó lo que dijo Paula, porque va muy de la mano con lo que Miss Chanidan me enseñó. Listo. Ahora, segundo consejo. Chat también lo dijo iniciando este entrenamiento. Todo es diferente, o sea, es distinto cuando lo dices a cuando lo muestras. Es distinto, es diferente que tú le digas a alguien, ay, te amo, a que se lo demuestres. ¿Verdad? Porque te amo le puedes decir pues así como que muy suelto de huesos, ¿verdad? Pero demostrar que tú amas a una persona es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consigues más prospectos? Yo te voy a decir una cosa, a mí me llueven los prospectos, a mí me, te soy honesto, o sea, me llueven los prospectos de una manera brutal. ¿Sabes por qué? Porque yo en las redes sociales muestro todo el tiempo. ¿Y qué muestro? Los resultados. Y nosotros tenemos una herramienta que se llama Pip Grabber. Vean este resultado. Al día, $187. Por favor, escríbanme la palabra brutal. La persona que quiso. $187. Educándome, aprendiendo a usar esto. Ojo, esto me sucede a mí, claro. También puede sucederte si es que te educas. Incluso puede ser mejor o de repente puede ser menor. Hago mi disclaimer ahí. Pero lo que te quiero comentar es que estos son resultados reales. Son resultados míos. $187 en un día. Estos son una cuenta de una rentabilidad al mes de $700. Esta es otra, ya, y ya hay personas en el equipo que están logrando $417 en un mes con un capital de $2,000. Entonces, familia, yo te voy a decir una cosa, tenemos una herramienta de Forex que es una maravilla, pero ¿cómo haces que los prospectos te escriban y te digan, muéstrame? O sea, yo les comparto a mi organización, yo les muestro todas las veces que me andan escribiendo, Cristian, enséñame cómo hago. Hasta me faltan manos con tanta gente. Pero ¿sabes cómo lo hago? Yo muestro la vaina. O sea, muestra el resultado. Si te vas a viajar, muéstralo. Si es que vas a tomar este producto a mí, por ejemplo, me encanta. Si es que vas a mostrar glutatión, muéstralo, pero muéstralo todo el tiempo. Muestra lo que estás haciendo. Es más sencillo cuando muestras. Hay cosas que son duplicables en el negocio y lo más duplicable es que la gente use el bendito producto y muestre el resultado porque lo que tenemos es muy bueno en nuestra plataforma. Así que simple y sencillamente yo quería darte este consejo tan sencillo, que es, número uno, haz todo lo que puedas hoy. Y número dos, muestra lo que tenemos. Y ya para terminar, mostrarles esta tabla muy sencilla. ¿Cómo ves tu negocio? Y quiero retarte a esto. Mira, ¿cómo es esto? Cristian, ¿qué es eso? Solamente con clientes.
solamente con clientes. Ten 700 clientes en tu pierna interna, solamente clientes, gente que está comprando, embajadores que están consumiendo y puedes llegar a este ingreso mensual. Cuando la gente está consumiendo, ¿qué? Su Boss Club Plus y está haciendo Pip Grabber y Forex. Listo, ya está. O sea, en total van a hacer un consumo de $189 porque van a viajar cada 6 meses, van a viajar y extra van a hacer plata. Pero imagínate, con 10 mil clientes estás en $180 mil al mes. $180 mil al mes solamente con 10 mil clientes. Si no estamos hablando del recruiting, porque si es que le pongo el recruiting, nos vamos para los coronas 2 y los coronas 3. Así que familia, lo que tenemos en las manos es brutal. Piensa, yo imagino y yo visualizo mi negocio como un negocio con demasiada sostenibilidad y con un negocio que todo el tiempo estamos atrayendo personas que quieren vivir la vida by design. Mi nombre es Cristian Núñez, les mando un saludo muy especial desde Lima, Perú. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos, bendiciones para cada uno. I live my life by design. Bye bye. Wow, Cristian, realmente amo y amé completamente ese entrenamiento. Y sí, lo entiendes perfecto. Lo entiendes. Vamos a hacer esto todos. Quiero que todos hagamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sumamente emocionados. Porque estamos planeando ya el siguiente año. Literalmente recibí una llamada, esta llamada, para planear 2022. Estuve hablando con un proveedor que conocía esto y el vendedor dijo: ¿Qué estás haciendo? Ok, llámale a Cristian Núñez, él te va a explicar. No te preocupes. Y sabes algo, B Nation, Nación by Design, muchísimas gracias, Cristian.